Pues muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Otro Faul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para hablaros del tema que vosotros habéis escogido. Vamos a hablar hoy de las 15 operaciones aerotransportadas que se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial y que digamos tienen un mayor peso. Porque en un canal de historia militar como este, pues hay que contarlo todo. Hay que desde el principio hasta el final me gustaría... Poder contar más cosas de la antigüedad, pero es complicado porque la gente no. parece que no le interese demasiado. La, el caso es que sí que le interesa más a la gente la llegada, por ejemplo, del helicóptero. La llegada del helicóptero al combate, que haría que las operaciones aéreas a gran escala sencillamente quedaran obsoletas. Sin embargo, diversos ejércitos aún vendrían realizando diversos saltos en paracaídas en la época de posguerra. Bien maniobras, o bien, o bien. O bien en combate, que es lo que hoy nos interesa. De hecho, la guerra aerotransportada alcanzaría su cénit en 1945 en la operación Varsity, que sería el lanzamiento de mayor número de paracaidistas de combate de la historia militar. Os hablo que fue un puente absolutamente masivo, ocurrido el 24 de marzo de 1945. Y 5, con 16.000 paracaidistas británicos y estadounidenses que, junto a su infantería que iba a bordo de planeadores, iban a asaltar sobre el pueblo de Wessel en la Alemania ya tocada de muerte de Hitler. Las primeras unidades empezarían a llegar a tierra justo al norte de la ciudad, sobre las 10 de la mañana, y en tan solo dos horas. Los 16.000 hombres voladores ya se encontraban en tierra, habían saltado de sus pájaros, se estaban moviendo, estaban maniobrando como hormigas contra un enemigo realmente alucinado. De ver el poderío que tenían los aliados por aquel entonces. Una cosa arrolladora. La operación se hizo además coincidir con el badeo a gran escala del Rin y el objetivo del asalto aerotransportado era conseguir aislar a todas las unidades alemanas que se hallaban atrincheradas a lo largo de la orilla oriental del río, a unos pocos miles de metros de distancia. Finalmente, Varsity, que estaría a cargo de la 6 División Transportada Británica y la 17ava de los Estados Unidos de América resultaría un éxito operacional, pero también resultaría muy costoso en vidas y equipo, pues tan solo en 24 horas habrían prácticamente 2500 bajas. Y con este salto sobre el pueblo alemán de Bessel terminan las operaciones aerotransportadas durante la Segunda Guerra Mundial y como os decía de buen inicio, termina esta guerra, llega el helicóptero y dada la naturaleza cambiante de la guerra, parece que esta clase de operaciones de miles de hombres, que son arriesgadas, que son costosas en vidas, que son costosas en tiempo de preparación, pues quedan aparcadas, quedan obsoletas. Sin embargo, a pesar de esto que os estoy contando, pues diversos ejércitos aún seguirían ejercitándose en diferente tipo de salto eh, con sus paracaidistas, con sus hombres en la era de la posguerra y también, ojo, posterior Guerra Fría. Eh, a continuación os, os detallo algunos de los ejemplos de lo que yo entiendo como operaciones, digamos, aerotransportadas notables después o post Segunda Guerra Mundial. Guerra de Corea, porque Estados Unidos solo montaría dos grandes operaciones de asalto aéreo. Digamos importantes durante esta desconocida guerra. El primero ocurriría el 20 de octubre de 1950 sobre Sunchón. Con las fuerzas de la ONU, digamos, penetrando profundamente en territorio comunista por encima del paralelo 38, el regimiento aerotransportado 187 del ejército de los United States of America hizo un salto aéreo. Desde sus C-119 de transporte al norte de Pyongyang. Su objetivo era el total aislamiento de las fuerzas enemigas que se estaban retirando hacia la frontera con China. Seis meses después, más de 3.000 paracaidistas del mismo equipo, junto con un hospital de campaña del Ejército Indio, saltarían también a 30 millas por detrás de las líneas enemigas, a fin de colaborar en una realización de un cierre de pinzas sobre tropas chinas y norcoreanas cerca de Munsan. Esta sería la última operación aerotransportada del conflicto de Corea. Suez, porque el 5 de noviembre de 1956 varios centenares de paracaidistas de comandos británicos y franceses iban a aterrizar en clave a lo largo del famoso Canal de Suez antes de un importante avance israelí sobre el Sinaí. Esta invasión venía a continuación del movimiento ese que había hecho el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser de nacionalizar esta vía fluvial estratégica. Si bien tuvo un éxito militar notable, la operación fue un desastre diplomático y político en Gran Bretaña, Francia e Israel, tal como os conté en ese vídeo, en esa serie de la que os estaba hablando del concurso de los cañones de salto SU-100. En dicha batalla y a lo largo de la historia. Y pasemos ahora a hablar de Vietnam. Sí señores, porque sin un gran ejército disponible a fin de pacificar sus colonias rebeldes en Indochina, el plan de Francia para combatir al Viet Minh se basaría en gran medida en grandes saltos aéreos en territorio controlado por la guerrilla. Está claro que el enfoque del problema no era del todo malo, pero... Sí consiguieron algunos éxitos, algunos importantes, aunque hay que decir que hay un desastre que mella todo lo demás conseguido por estos valerosos soldados lanzados desde avión con sus paracaídas y es el auténtico desastre de Dien Bien Phu. Y es que a finales de 1953 una brigada de 10.000 soldados franceses se lanzaría con sus paracaídas sobre un valle totalmente dominado por los comunistas y muy cerca de las fronteras de Vietnam con China y también con Laos. El objetivo de hecho era provocar que las fuerzas de esa zona, que eran numerosas del Viet Minh, pues se concentraran para luego machacarlas por parte francesa con todo lo que tuvieran, con artillería, con aviación, con infantería, reventarlos de un golpe, por tierra y por aire. Quisieron asestar un golpe definitivo y conseguir el final de la guerra con esto. Pero está claro que todos sabemos que no se salieron con la suya. Resultó un fallo terrible, terrible de inteligencia que costó cientos de vidas. Un fallo de inteligencia de gran nivel, pues el ejército comunista se hallaba sorprendentemente muy bien equipado, muy bien motivado, y pronto sus 50.000 hombres se abalanzarían en masa sobre el perímetro francés. Estos respondieron con ayuda de diversa clase, pero resultó en vano, era imposible ganar. Después de sufrir casi 2.000 bajas en un asedio prolongado, vos pues estos, los que tengo al lado de mi país, se rendirían ese funesto día 7 de mayo de 1954 para Francia. Esta derrota conmocionaría no tan solo a Francia, sino al mundo entero y obligaría a París a abandonar la guerra en el sureste asiático. Y años más tarde, y en las mismas tierras, los estadounidenses se iban a empecinar eh, otra vez en Vietnam y bueno, emprenderían una gran operación en aerotransportada el 11 de febrero de 1967. Dicha operación que recibiría el nombre de Operación Junction City Iba a representar el asalto aerotransportado más grande realizado por los United States of America desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los paracaidistas de la 173 Saba Brigada Aerotransportada saltaron sobre las selvas de Vietnam del Sur a lo largo de su frontera con Camboya para hacer pues, una operación típica de Search and Destroy sobre el Vietcong, que en la zona estaba muy arraigado. Los asaltos aéreos resultaron fuertemente apoyados por más de 30.000 hombres que proveían y venían por tierra y una cantidad de equipo y efectivos aéreos de toda clase realmente importantísimo. Una campaña de tres meses que conseguiría embolsar aproximadamente a unos 2.700 combatientes enemigos, entre comillas, aunque nunca encontraron, y repito, nunca consiguieron encontrar el cuartel general de el Viet Cong, que se hallaba escondido bajo tierra. En esta operación resultaron baja prácticamente 1800 norteamericanos. Y sí, mucha gente se hace la misma pregunta que me puedo hacer ahora yo que estoy leyendo esto, ¿valió la pena? ¿Qué creéis? Venga, que pasamos a hablar del siguiente. India contra Pakistán, porque estos últimos montaron una muy audaz operación aerotransportada contra diversos objetivos que estaban muy detrás de las líneas enemigas, o sea, los indios, durante la guerra que mantuvieron ambos países en el año 65. Más de 200 comandos se iban a lanzar sobre tres objetivos en el Punjab, tres bases aéreas, Halwara, Patancot y Adampur. La misión fue un completo fracaso. Prácticamente todos los hombres, algunos que descendían, otros en tierra y otros que después intentaban huir, todos fueron capturados o muertos, la mayoría. Una auténtica matanza. Y fue un desastre de operación. Pero cuando los indios lo iban a intentar en el año 71, las cosas les funcionaron bastante mejor. Cabe recordar el famoso salto tangail sobre Bangladesh. Más de mil soldados paracaidistas de élite de la India saltaron sobre territorio enemigo a fin de apoderarse de un puente vital sobre el río Yamuna. ¿Por qué era vital? Porque su captura cortó la principal ruta de escape de una brigada pakistaní que estaba retrocediendo después de realizar un ataque por tierra que les había salido mal. Los indios quisieron rematar el trabajo de esta forma tan arriesgada y lo consiguieron. Pero no termina esto aquí, señores. No, no termina esto aquí. Porque los, de nuevo los paracaidistas indios, muchos de ellos que ya habían efectuado el otro salto, pues volvieron esta vez cuando el gobierno de Nueva Delhi había ordenado atacar el escarpado y difícil territorio de 2500 metros cuadrados que ya en un año lejano de 1984 pues habían de hacer un ataque preventivo sobre el glaciar Siachen que estaba en la Cachemira. Bueno, el servicio secreto se enteró pues que en esa zona se estaban concentrando armas de artillería y se estaban concentrando los pakistaníes y bueno, tuvieron que hacer algo para despejar la zona. Y, de nuevo, lo consiguieron. Timor Oriental. La controvertida ocupación de Indonesia de Timor Oriental empezó el 7 de diciembre de 1975 con un salto aéreo a Dili por parte de 640 paracaidistas. La invasión que siguió a la independencia de esta pequeña colonia de Portugal, desencadenó prácticamente 25 años de brutal, y repito, brutal represión a manos del ejército indonesio. Se calcula que hasta unos 100.000 timoreses iban a resultar asesinados por estos ocupantes o invasores, o decirle como queráis. Grenada. La invasión estadounidense de Granada del 25 de octubre de 1983, cuyo nombre en código fue Operación Furia Urgente, comenzó con un aterrizaje en paracaídas en el aeropuerto principal de la isla de Point Salins, con unos 500 Rangers del ejército de Estados Unidos que asaltaron pues, dicho aeropuerto. La misión fue seguida por asaltos anfibios y helicópteros y transportados a la isla por parte de unos 6.500 soldados estadounidenses. Washington ordenó la incursión en medio de crecientes sospechas de que había un proyecto de construcción de un aeropuerto multinacional en marcha y que en Granada pues, podía proporcionar pues, bueno, eh, a los aviones de transporte soviéticos y cubanos una base para reabastecerse de combustible. Esa fue la excusa para el ataque. Y nos reímos de Ucrania. Panamá, el 82 Airborne. Pues hizo su primer salto de combate desde la Segunda Guerra Mundial durante esta invasión estadounidense de Panamá el 20 de diciembre de 1989. Unos 4.000, 40 aproximadamente 4.000 paracaidistas iban a descender sobre diversos objetivos en todo el pequeño este país latinoamericano durante las horas iniciales de la Operación Causa Justa. Los objetivos, digamos, incluían el aeropuerto internacional Omar Torrijos y una pista de aterrizaje en Río Jato. Los digamos, carros de combate Sheridan también se lanzaron por primera vez en paracaídas durante esta curiosa invasión. Y bueno, una nube de que tuvo Panamá. Y ahora pequeños saltos que se han hecho durante este presente siglo. En los últimos 15 años, diversas potencias han montado operaciones aerotransportadas, digamos que a diversa escala. Aquí hay algunos ejemplos uh, de lo que os estoy hablando. Los Rangers del Ejército de los United States saltaron sobre el aeródromo de Kandahar el 19 de octubre de 2001, como parte de una invasión mucho más amplia de Afganistán. Curiosamente, esto, este hecho histórico fue anunciado a bombo y platillo y presentado a los medios de comunicación por parte del Pentágono como un éxito, vaya, algo alucinante. Un éxito de primer nivel, de hecho. Y resulta que poco después. Poco más tarde se supo que estas dramáticas imágenes de este salto, que habían publicado hacía unos días, pues había sido después de que el aeródromo en cuestión pues fuera, digamos, declarado como seguro por las fuerzas de tierra del ejército norteamericano. Así que en esta ocasión pues fue más bien un ejercicio y no un salto de combate, como alguno quiso creer, en plan tomadura de pelo a la sociedad norteamericana en pleno y al mundo eh, por extensión. También. Elementos del regimiento, digamos, la traducción literal sería guardabosques del 75 estadounidenses, se iban a lanzar también en un aeródromo al norte de Irak durante la fase inicial de la invasión de 2003. Días después, 15 aviones de transporte C-17 Globemaster 3 dejaron caer más de 950 paracaidistas de la 173ABA, Brigada Aerotransportada, en un aeródromo iraquí. Los paracaidistas, digamos... Eh, pakistaníes también participaría en una serie de grandes saltos durante la campaña de 2009 contra insurgentes talibanes y recientemente en enero de 2013 pues las fuerzas aerotransportadas francesas se lanzaron sobre los cielos de Mali muy cerca de la ciudad de Tumbuktu como parte de la operación Serval en el marco del esfuerzo internacional para erradicar a los insurgentes islámicos del norte del país. Y espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, aportado un poquito de información, que os hayáis podido comer a gusto las palomitas. Y nos vemos mañana o pasado con este otro tema que ya os anuncié y que estaba o el uno o el otro. Venga guapos, que sigo trabajando para vosotros en todo mi tiempo libre. Hasta luego. Chao, chao.